del COFESA, Consejo Federal de Salud. Bienvenidos, buenas tardes a todas y a todos. Simplemente, en primer término, traerles el cariño, el afectuoso saludo de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando le mencioné que venía hoy, particularmente le pidió que le transmitiera a todos los vecinos su afectuoso cariño. Ustedes saben el cariño que ella tiene por todos ustedes. Tiene muchas actividades, nuestra presidenta. Bueno, simplemente decirles a todos y a todos los presentes que es una enorme alegría hacer estas cosas que venimos a hacer hoy acá. Es la alegría de los peronistas cuando Juan Perón decía que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y a nosotros nos gusta hacer estas cosas que implican mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, como decía Juanchi. Y es importante que tengamos presentes lo que estamos haciendo, y es importante que tengamos presente, como decía Juanchi, de dónde venimos en nuestro país, dónde estábamos hace 12 años y dónde estamos hoy. Es importante saberlo porque este tipo de cosas se pueden hacer siempre en el marco de un proyecto de país. ¿De dónde sacaríamos los recursos para hacer esto? ¿De dónde sacaríamos los recursos para tener 19 vacunas gratuitas en el programa obligatorio nacional para todos los argentinos? ¿De dónde sacaríamos los recursos para operar a todos los chiquitos con cardiopatías congénitas, más de 8.200, para que no haya listas de espera? ¿De dónde sacaríamos los recursos para hacer escuelas, hospitales, obras de infraestructura? No nos dejemos engañar. Hoy hay quienes nos dicen hay que y hay que hacer. Algunos nos dicen, pero nunca nos dicen cómo. Nosotros podemos decir cómo, porque lo hemos hecho durante estos 12 años, donde sacamos al país de una situación prácticamente de desintegración nacional. Y hoy, como decía Juanchi, tenemos esta nueva realidad. Seamos muy cuidadosos, vayamos a convencer vecinos por vecinos, porque en estos años electorales se puede jugar mucho. Y nosotros estamos absolutamente convencidos que vamos a seguir haciendo más hospitales, que vamos a seguir colocando más vacunas, que vamos a seguir atendiendo a toda nuestra gente, a nuestros jubilados, haciendo más obras de infraestructura, si continuamos con este proceso que Néstor Kirchner puso en marcha junto al gobernador en aquel 2003, donde todos parecíamos que estábamos en la desilusión, la desesperanza. Miren todo lo que nos queda por hacer. Entonces, a salir con fuerza, fortalecidos, a decirle a todos nuestros vecinos que el camino es este, el camino del Frente para la Victoria, el camino que hoy conduce nuestra presidenta y que tantos y tantos dirigentes a lo largo y a lo ancho del país, que como decía Juanchi, son consecuentes con su pueblo, hoy lo lleven adelante. Vamos por más, nunca por menos. Muchas gracias, compañeros. A todos.